Eccoci qua! Sono veramente contento che siate qui con me oggi. Anche oggi, mattina, pomeriggio, sera, notte. Dai, facciamo partire i secondi. Mi stai guardando? Ma mi stai ascoltando? Devi seguirmi. Ti vedo, eh? Adesso li faccio ripartire quando sei più attento. Metti giù il telefono e guarda tranquillamente questa chiacchierata. Secondo me ti diverti. Viviamo il presente. E nel caso non dovessimo più vederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Eccoci qua, hola Arturo, buenas tardes. Hola Lucio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, está mucho calor aquí en Italia, ¿eh? Oh, y acá también, bastante. Creo en México es muy peor. Sí, debe serlo, aunque no tanto, ¿eh? Yo también he estado en Italia y también hace mucho calor. Estamos sí. Igual, creo, sí. Aquí, espera, te lo digo bastante rápido, son, no, aquí no, 26 grados. Ah, ok, aquí algo similar, pero en la tarde sube hasta 32. Ah, sí. Y está, ahorita estamos también, está también mañana la... ¿El calor? No, está de mañana. Sí. Aquí son las 12 del mediodía. Entonces, ¿qué día es hoy, Arturo? Hoy es jueves 19 de mayo del año 2022. Y aquí son las 7:08 de la tarde. En México son las 12:08 minutos de la tarde también. Esta es la directa número 489 del inicio y la número 123 del 2022. Bastantes, muchísimas. Felicidades. Gracias. Entonces ya llegó Lola, que te saluda a ambos. Hola Lola, saludos y muchas gracias por la recomendación. Que es ella que me hice conocerte. Qué porquería es mi español hoy también. No te preocupes, es mejor que mi italiano, de eso estoy seguro. Entonces, voy a abrir las fotos que me enviaste y entonces me puede raccontar algo sobre quién es Arturo, por qué no te conoce bien. A mí me conociste el contacto fue por medio de Lola Pelayo, una muy buena amiga, colega y compañera de trabajo de aquí de Jalisco. Ella vive muy cerca de Guadalajara. Y hemos trabajado constantemente juntos. A ella le hiciste una entrevista y ella fue la que me hizo el favor de recomendarme contigo. Me gustó mucho porque me contó todo lo que tú haces, que no va a pararte solamente a pintar, ma haces muchísimas cosas. Pues sí, me gusta ser artista multidisciplinario y si puedo ser también jugar a ser gestor cultural, pues también lo intento. Una de mis pasiones es ser escritor. Me gusta muchísimo escribir. Lo disfruto mucho desde que era niño. Soy un apasionado de las letras y ahora estoy en una etapa en la que no solo tengo una galería, sino que tengo una editorial con la que hemos sacado ya varios libros de forma totalmente independiente, y pues he tenido la satisfacción de apoyar a algunos escritores también, algunos autores, que por primera vez ven su trabajo reflejado en un libro. Te va a saludar Gianluca Evangelisti, que es mi amigo fotógrafo aquí de Ferrara. Hola Gianluca. De mi
Ciudad y también sí. María Lenzo, que mora en Sicilia. Buonasera, María. Y entonces voy a meter en, casualmente las fotos sin una explicación. No, casual. Ok. Es correcto, casual, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Así tú la explicas cuando la ves. Ok, mira, esta pieza es una pieza mixta en tela-cartón. Está hecho sobre tela, montado en un cartón. Y esta pieza fue para una exposición que se montó en Bogotá, Colombia. Se llama Siete Golondrinas. Fue la imagen de la invitación, la imagen principal de la exposición. Y esa exposición tenía que ver con el mundo de los enmascarados. No sé si allá en Italia han llegado, me supongo que sí, el Santo, el Blue Demon, esos luchadores que fueron íconos de la cultura mexicana en los años 60, 70 y que a la fecha continúan. Entonces, una manera de representar los tiempos que estamos viviendo, donde teníamos, sobre todo en días pasados, años pasados, que estar con la mascarilla, enmascarados todos, pues me sirvió para intentar hacer una reflexión con el espectador acerca de el juego que puede haber, lo divertido que puede ser el traer la máscara y que no necesariamente tiene que ser algo negativo, sobre todo si nos protege. Yo lo vi la primera vez en el wrestling, en la lucha, lucha libre, que los mexicanos tenían la máscara. Sí, sí, es algo divertido el ocultar la cara real, ¿no? Y que de alguna manera, digo, yo sigo trabajando en eso, con ese concepto de las máscaras, donde la máscara muchas veces es la sonrisa que damos ante los demás, pero que por dentro no estamos tan sonrientes. Esa máscara que muchas veces tenemos que ponernos para no develar nuestros verdaderos sentimientos también. Pero en los ojos va a transmitir todos los sentimientos que tienes al interior, ¿no? Claro, aunque traigamos lentes o gafas. ¿Tú cuándo iniciaste a pintar? Mira, yo te puedo decir que desde niño, antes de escribir, yo ya dibujaba, pintaba, coloreaba. El trabajo conmigo para mis padres era quitarme el papel y los colores, porque yo quería a todas horas estar dibujando y pintando. De manera profesional, bueno, toda la vida lo hice. Estudié arquitectura. En arquitectura, digamos que pude como sacar mucho mi vena artística, pero de manera profesional en las artes plásticas, ya exponiendo, han sido pues los últimos 23, 24 años de forma ininterrumpida, donde he pasado por muchas disciplinas, donde aprendí a pintar en óleo, aprendí acuarela, aprendí tintas, aguadas, guaches, sobre todo dibujo, que es lo que más me gusta, grabado, en lo que me ha ido muy bien, sobre todo en años anteriores, cuando participaba en concursos de arte joven. Y pues me gusta mucho ser multidisciplinario, ¿sí? Me gusta mucho la escultura, la cerámica, la instalación, incluso todas las manifestaciones creo que son muy válidas. Y pues ahora sí que lo que me quede de vida por delante, pues a seguir experimentando, a seguir trabajando en mi pasión. Ok. Esta pieza la realicé en una estancia de las muchas que he tenido en Bogotá, Colombia. Y esta pieza tiene que ver con el nacimiento de los bebés, con la paternidad sobre todo. ¿Sí? Es una reflexión también. Yo en mi obra trato mucho de hacer reflexiones propias y si esa reflexión le sirve a alguien, pues qué mejor. Pero en este caso tiene que ver mucho con esa procreación que a veces se hace de manera indiscriminada por parte de los varones, por la cuestión del machismo, donde es como abrir una llave y dejar fluir la semilla para que nazcan niños, esos niños que muchas veces son abandonados, ¿no?
Entonces aquí en esta obra, pues más que nada es eso, la ausencia del preservativo, la indiferencia. Por eso vienen las figuras sonrientes, las figuras vienen totalmente indiferentes a esa realidad que puede haber de la llegada de tantos niños, ¿no? Secondo tu pensamento, un día también los hombres podrían tener bebé. Yo pienso que sí, digo, la ciencia avanza muchísimo, no veo razón por la que no se pudiera llegar a lograr eso, si se han logrado cosas tan importantes como llegar a la luna o a otros planetas, ¿no? Al espacio. Yo creo que sí va a ser posible. No sé qué tantos hombres estarían interesados en hacerlo, pero creo que sí es posible. Algún día será. Mira, esta obra es un poco más viejita, digamos, es de hace como 4 o 5 años. No, como 4 años. Y tiene que ver con un viaje que yo realicé a Venezuela, donde conocí a los animales, el animal, el buitre que viene ahí, que es el zamuro, ¿sí? Entonces, yo no los conocía, esos animales, son unos animales muy grandes que me impresionó verlos en las calles, en la basura. Son aves de rapiña. Y aquí la obra tiene que ver con el corazón, con el sentimiento, pero con un corazón que no necesariamente es tan bueno tampoco, ¿sí? Puesto que el corazón está ahí defendiéndose, el corazón tiene también con qué defenderse. Tiene ahí como una cola de escorpión, Escorpión, sí. o, ¿sí? Y pues habla como de esa lucha entre el bien y el mal. Que muchas veces el bien está disfrazado del mal, el mal está disfrazado del bien, etcétera. Y estoy tomando también de pretexto, como te decía, ese viaje a Venezuela, donde conocí una canción que es muy típica allá, que se llama El avión y el zamuro, donde en la canción, en la letra de la canción, hay un intercambio de frases de un avión con un zamuro sobre quién es peor de los dos. El zamuro le dice al avión, porque ahí aparecen algunos aviones, que están como pasando por la cordillera de los Andes, en recuerdo a Venezuela y a Sudamérica. Y el avión le dice al zamuro que él es peor porque se come los muertos, pero el zamuro le contesta que quizá el peor es él porque él es el que los mata en un accidente o en un problema de aviación. Este es el que ocasiona los muertos. Entonces me pareció interesante manejarlo. Yo vi que como en esta obra tiene también escondido el corazón, pero la vi después porque miré ahora las pinturas y mirando bien se ve el corazón escondido. De hecho, el corazón es la cabeza y el cuerpo del insecto, que en este caso es una mosca, pero es una mosca real, una mosca reina, ¿sí? Rompiendo un poco con ese paradigma de que la mosca es un insecto que pues merece ser aplastado, ¿no? Aquí estamos hablando, tal y como en el caso de las hormigas que tienen su reina, o de otros insectos también que se manejan de la misma manera, las abejas, por ejemplo. En el caso de las moscas, hasta donde yo sé, no sucede así. Pero yo quise jugar un poquito con ese rollo de la realeza, que también conocen ustedes allá en Europa, donde se pudiera hacer también una reflexión, ¿no? Sobre la relevancia que puede llegar a tener en cuanto a todo lo que se maneja alrededor de. Cosa está de particular en Jalisco, se dice, por Jalisco. el rey y la reina, porque también Lola pinta ¿cómo se llama? La ape. ¿Lape? No entiendo. Espera, ¿cómo se espera? Dice la bella reina.
Abeja, la abeja La reina. abeja reina. Sí, la abeja reina. Entonces tú vas a hacer la mosca, La mosca reina. ella, la mosca reina. Entonces creo Sí. que en Jalisco está algo de importante como personalidad. De una vez Ajá. podía tener el rey y la reina, no sé. Ajá. No sé, es muy buena la observación porque sería bueno reflexionarlo. En este caso, sí, pues nos sucede a Lola y a mí, de alguna manera nos pasa igual, pero no creo que sea algo distintivo del estado de Jalisco o de la cultura o la sociedad de Jalisco. Creo que más bien es una casualidad entre Lola y yo. En lo personal me gusta mucho la obra de Arturo Valdez, mucho mensaje de su obra lo he logrado intuir, lo observar su trabajo, pero al ser explicado por el propio autor, todo se va con ser bastante claridad y se disfruta más la obra. Oh, muchas gracias, Lola. Muchas gracias por tus palabras. Y ya sabes, igualmente a mí me encanta tu obra. Esto. Ah, mira, esta actualmente se está exponiendo en Medellín. Esta obra me gusta mucho. Fue hecha exprofeso para la exposición que está ahorita, que se llama Quimeras. A mí me invita una amiga de Bogotá. Mari Méndez, a quien le mando muchos saludos. Ella es una artista incansable y gestora cultural también, que consiguió una exposición en Medellín donde artistas bogotanos exponían en Medellín y de Medellín se van a exponer a Bogotá. A mí me invita como si yo fuera bogotano, porque digo, yo paso mucho tiempo en Bogotá, aunque soy mexicano. Y participo con mi propia idea de lo que es la quimera. El tema era la quimera. Y si buscas en la mitología, la quimera tiene que ver mucho con el animal que anunciaba malos presagios, que se aparecía en los poblados para aterrorizar a la gente, avisándoles que iba a haber una guerra o que iban a tener una pandemia. Y en estos tiempos que estamos viviendo, creo que estuvo muy bien aplicado, pues en primer lugar por la guerra, en Ucrania. En segundo lugar, por la cantidad de guerras económicas y comerciales que tenemos, y también por la pandemia, que digo, eso ya es algo muy platicado, ¿no? Pero entonces yo quise aquí como jugar un poquito, hacer un poquito divertido el tema de algo tan negativo como la quimera, con una frase que se utiliza acá en México cuando alguien es muy andrógino, que de pronto la gente bromea diciendo es hombre, es mujer o es quimera, ¿sí? Entonces, jugando un poco y creando también nuevamente una reflexión con el espectador, aparece algo que desde mi punto de vista es muy divertido, ¿no? Es como un animal que tiene cabeza de león, que tiene las patas de cabra, el cuerpo de dragón, que al mismo tiempo que es hombre, es mujer, tiene, o es masculino y femenino, perdón, más bien, y tiene cola de serpiente. Pero esa serpiente, si te fijas, es como si fuera un cachorrito. Si le ves la cara a la serpiente, pareciera un cachorro que pudiera ser un gato, un perro, no sé, un animal doméstico. Ahí está. Y está como jugando, como si estuviera lamiendo la cabeza del personaje, que está pues de lo más feliz. ¿Sí? ¿Y por qué es muy importante el número 4 por ti? El número 4. No sé a qué te refieres. ¿Por qué? Mira, ¿esto es un dado o es un dominó? Parecen dados, pero en realidad para mí son remaches metálicos con clavos. Y el número 4 fue casualidad, porque en los remaches, para que no se suelten, se les pone un clavo en cada esquina. Pero es en cada cuadrado, es cuatro, Ajá. en todo, 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 Sí. todo. Fíjate que sí tienes razón, no lo había percibido y es ahí donde compruebo cómo fluye por completo el inconsciente a la hora de que uno está trabajando. Entonces tienes una otra pregunta de hacerte, ¿no? Sí, exactamente.
Muy buena pregunta, ¿eh? Tengo que reflexionarlo. Porque yo soy, yo observo y pregunto. Ok. Mira, aquí en esta fotografía estoy en una exposición de febrero de este año en Ciudad de México, en un espacio muy padre que se llama Culto, es un centro cultural, y ahí monté esta exposición. La obra que se ve en primer plano es una obra que realicé para Día de Muertos en una exposición de una galería en Bogotá. Y la llevé ahora a Ciudad de México y es como un homenaje al maestro Francisco Toledo, un artista fallecido hace un par de años, 2, 3 años, que viene en la parte de arriba, viene él envuelto como si fuera una oruga, mientras unos personajes que son tomados de sus cuadros, esos personajes de calaveras son totalmente tomados o apropiados de una obra del autor, que en este caso son como los protectores que lo están llevando hacia el inframundo. Algo que tiene que ver mucho con la cultura mexicana, ¿no? Con esas creencias de la vida después de la muerte. ¿Cosa está de collegamento entre perdona, México, Colombia y Venezuela? Ajá. ¿Por qué? Bueno, en mi caso es porque yo fui primero como turista, la primera vez a Colombia, y a abrir mercado también. Entonces me encontré, digamos, con una ciudad que me gustó mucho, Bogotá, con un país que me recibió muy bien y con colegas que me han apoyado para que yo pueda estar exponiendo, trabajando y participando allá. Eso en cuanto a Colombia. En cuanto a Venezuela, solamente he ido una vez. He hecho muy buenos amigos venezolanos en Colombia, no en Venezuela, sino en Colombia. Y en esa ocasión fui a Venezuela a hacer una investigación sobre un trabajo muy extenso que estoy haciendo sobre fronteras conflictivas. La primera parte de ese proyecto, que era para presentar aquí en Guadalajara en el Museo del Periodismo, era la situación entre Cúcuta, Colombia, y San Cristóbal, Venezuela. Entonces fui a tomar todo un registro fotográfico con celulares, ahora sí que de incógnito, escondiéndome de la Guardia Bolivariana, escondiéndome de todo porque no te permiten tomar fotos, está prohibido, puede llegar a ser ilegal, te pueden incluso encarcelar. Pero bueno, traje una muy buena colección. Esta obra se llama, o tiene que ver como con un corazón envenenado, ¿sí? Es jugando un poquito con esa serie de corazones que hice. Esta salió un poquito después del 2017. La serie inició con un corazón que traía dentro un ataúd y que yo comencé la serie cuando falleció mi papá. Mi padre falleció de 2 ataques al corazón, el segundo de ellos fulminante. Y es un problema que hemos tenido pues, en la familia, ¿no? Los problemas del corazón. Y cuando yo expuse esa serie aquí en Guadalajara, mucha gente creyó que tenía que ver con el enamoramiento, con el corazón como un elemento relativo al amor. Pero no, en mi caso yo lo estaba viendo como el órgano físico que te da la vida y te la quita también. Entonces, en ese proceso de pasar de la vida a la muerte, pues tiene que haber un momento en que el corazón está totalmente debilitado por ese mismo envenenamiento. Y aquí en este caso, pues estamos hablando de un autoenvenenamiento del corazón, que te va a llevar definitivamente a la muerte. Un tema muy recurrente en mi obra, siempre la muerte. Este fue hecho para una exposición en Autlán de Navarro, Jalisco, aquí cerca de unas horas. Un museo padrísimo que es el Museo Regional, un museo muy grande. Y esta obra se llama, o fue la que le dio título, digamos, a la exposición y que tiene que ver con las pesadillas. El título es Sueños Intranquilos.
Y en ese momento era cuando se comenzaba a escuchar que había una enfermedad nueva que iba a llegar a todas las partes del mundo. Apenas estaba saliendo en los noticieros lo de la enfermedad. Y si te fijas aquí, yo la relaciono mucho con esa simbología que utilizo entre la muerte, los ataúdes y el corazón, ¿sí? El corazón que te lleva, o más bien un animal que te lleva hacia lo oscuro, hacia lo desconocido, hacia el inframundo, que muchas veces lo relacionamos con los murciélagos. Entonces tiene que ver con esa como pesadilla, con ese miedo hacia la muerte y hacia lo desconocido. Si debería dibujar algo ahora, haces y cerreste. Sí, es correcto, y cerreste. No te entiendo. A ver, otra vez. ¿Dibujereste un hombre mascarado o un corazón? ¿Tienes un papel ahora para pintar? Si tuviera un papel ahorita, lo que creo que me gustaría hacer sería un hombre sonriente, que es la serie en la que estoy trabajando. Y creo que estamos en una etapa, al menos en mi caso, donde estoy viendo las cosas de una forma mucho más positiva, mucho más alegre, mucho más contento. Y ahorita mis personajes siempre son sonrientes, siempre son riendo. Siempre se están carcajeando, digamos. Entonces, eso sería en este momento, sí. Gira. Ya va. Exactamente, como ese. Fíjate que ese personaje aparece en mi obra reciente, toda la obra de este año. Y es muy común que me preguntan que quién es el personaje o quién es el modelo o que si lo conozco o si es un amigo mío. Pero no, el personaje en realidad no existe. El personaje yo lo creé y me gustó mucho, me satisface mucho las expresiones plásticas que puedo tomar a raíz de ese personaje que no tiene cabello, pero sí tiene barba, que es como gordito. No sé, son una serie de características físicas que ya nomás de verlo a mí me da risa. ¿Y por qué tal vez? No, todos sonríen o las personas que están al exterior ríen de la persona que está en el medio. Todos se ríen de él. Pero él también se ríe. Es como cuando alguien se ríe de sí mismo, y esta obra tiene que ver con el pudor, ¿sí? El tipo está desnudo, pero tiene pudor, por eso se tapa donde no quiere que lo vean, y los demás están riendo, precisamente burlándose de ese pudor, ¿sí? Tiene que ver mucho también con la exposición ante los demás, la exposición que tenemos a veces de forma pues tan fuerte en redes sociales, ¿no? Que nos exponemos. Este es el mismo personaje, exactamente, y este se llama el Patas de Pollo. Este personaje lo hice pensando en algunas personas que conozco del gimnasio, en el gimnasio donde mucha gente está muy preocupada, pero muy, muy preocupados algunos hombres por el desarrollo muscular de la cintura para arriba. ¿Sí? Pero es muy común que los demás se están burlando siempre porque les dicen patas de pollo, ¿no? Y tiene que ver mucho también con el gallo o el pollo, el gallo como animal masculino, que aquí en México lo relacionamos mucho con el que es muy exitoso con las mujeres, que tiene muchas gallinas. El gallo siempre tiene muchas gallinas, ¿no? Entonces, cuando alguien es muy muy sexual, muy exitoso, se dice que es muy gallo. Sí, es también un adjetivo. Sí, exactamente. Ok, esta es una obra que, digamos, refleja dos de las etapas en las que he estado trabajando. Una es la de los enmascarados y la otra es la del corazón con la muerte. Fue hecha
para la misma exposición del otro que vimos, donde hago el homenaje a Toledo, a Francisco Toledo, y este se llama Las ánimas del purgatorio jugando a las luchas, ¿sí? Entonces yo trato de hacer como una representación de algo que pudiera ser para mí como el purgatorio, donde abajo se ven destellos del infierno, pero en la parte de arriba hay un pequeño conducto que te lleva hacia la luz, que en este caso sería el cielo. Pero las ánimas están felices jugando ahí en el purgatorio. Yo no los veo como que tuvieran ganas de salirse, sino que también están ahí. Y eso me hace a mí reflexionar en que ni todo es blanco ni todo es negro. Siempre hay como una gama de grises donde nos podemos mover, donde no nos podemos, no queremos siquiera irnos a los extremos, sino que podemos estar tranquilamente con los demás conviviendo en esa gama de grises. En tu obras están... No, te voy a hacer una pregunta diferente. ¿Los corazones que va a dibujar están de hombre o de mujeres? No, no tienen género. Definitivamente son... Pueden ser de hombre, pueden ser de mujer. No tienen género, son corazones que tienen sentimientos y sobre todo que tienen esa capacidad de llevarte de la vida a la muerte. Y viceversa. Uh-huh. Sí. Porque miré... que las otras pinturas están hombre, lo de lo que tiene que, sin cabello, de la figura que es como dijiste, inventada, ¿no? No es de verdad. Sí. No es de verdad, exacto. Sí. En cuanto a los personajes, yo creo que en toda mi carrera me he identificado mucho con los personajes que yo creo. Y en uh-huh. esa identificación, pues obviamente yo me auxilio de un personaje masculino. Uh-huh. Sí. Tiene que ver más con eso. Bueno. Entonces llegó Laura de la Torre de Ciudad de México. Hola Laura, saludos desde Guadalajara. Y esto. Esto me gustó mucho porque está una mistura de técnicas. Sí, de técnicas. Mira, sí, aquí estoy utilizando acrílico sobre tela. Es un bastidor pequeño, es de muy pequeño formato. Es cuadradito, si mal no recuerdo, mide 20 por 20. Este actualmente está en Ciudad de México. Y la técnica es acrílico, papel fotográfico y papel periódico. Y el título es Mi Casa de Papel, ¿sí? Entonces aparece el personaje en actitud de muy exitoso, con el gallo en la mano, incluso muy ufano, se puede decir, de ser quien es. Pero la casa que tienes de papel, ¿sí? Ahí hay como una especie de contradicción y tiene que ver mucho con las aspiraciones, con lo aspiracional que podemos llegar a ser los seres humanos y con la imagen que damos ante los demás. Y esta otra, similar, más diferente. Espera, ¿eh? Ajá. Sí, esa también es de la misma serie que estoy trabajando, donde los elementos, digamos, importantes de adquisición para el ser humano son de papel. Sí, es mi otra casa de papel. Y bueno, te adelanto, no los tengo aquí para poder mostrarlos, pero ya tengo algunos avanzados donde vienen mi barco de papel, mi auto de papel, los huevos de papel. Muchos elementos que pueden llegar a ser orgullo y motivo de trabajo de la vida de una persona durante toda su vida para adquirirlos, pero que en realidad a la hora que se muere pues no se lleva nada y se quedan y es como si fueran de papel, como si en realidad no pudieran haber existido, ¿no?
Y me auxilio mucho de este personaje, que bueno, ya les platiqué acerca de él, y él aparece, te digo, sobre todo por ser tan ufano, tan contento de lo que tiene. Y este papel es un papel italiano. Sí, ese papel, o ese periódico lo traje de Milán, si mal no recuerdo, o de Florencia, de uno de esos dos lugares. Florencia. Fíjate que sí, cada que voy a algún país trato de traer revistas y periódicos, que tarde que temprano me van a servir para realizar alguna obra. Ese fue el cartel de la exposición en Ciudad de México. Ah, pues ahí está la fecha, 25 de febrero. La obra está todavía allá en Ciudad de México. Y tiene que ver con estos años inciertos, con los últimos 2-3 años que hemos vivido, donde en realidad no hemos tenido la seguridad de nada. Lo único que queremos es tener la seguridad de estar vivos y de estar sanos. Pero nunca, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo no estaba seguro si podía tener abierta o cerrada la galería. Yo no sabía si podía presentar o no podía presentar un libro. Todo ese tipo de situaciones que nos crearon incertidumbres, esa manera como de juego y reflexión en esta exposición. Y ¿dónde quieres hacer una muestra ahora? ¿En cuál país? En Italia, definitivamente. Me encantaría. Yo desde niño he tenido mucho la cercanía, digamos, con Italia, con España también, obviamente, por obvias razones, ¿no? Pero con Italia porque, no sé, siempre me sentí muy identificado. Cuando era adolescente, mis películas favoritas eran de Federico Fellini, por ejemplo. La música siempre me ha gustado mucho, la música italiana, el idioma. Siendo muy joven, cuando yo estudiaba arquitectura, entré a la Casa de Italia a estudiar italiano porque yo tenía la idea de estudiar un posgrado después de mi carrera como arquitecto en Italia. No fue posible, pero sí he ido como turista en 2 ocasiones. Y pues la verdad es algo que me encanta y creo que Italia es un referente primordial en la cultura occidental y pues digo, Italia es un país que desde mi punto de vista lo tiene todo, desde el Imperio Romano hasta el arte contemporáneo que manejan ahora. La Bienal de Venecia, por ejemplo. Sí. Sí. Mira, esta pieza tiene que ver mucho con es más bien la ilustración de un cuento que no he terminado, que inicié hace como 4 años, que se llama El Hombre del Gran Corazón. ¿Sí? Entonces yo estoy aquí auxiliándome de una pieza clásica que es El Hombre de Vitruvio y lo estoy personalizando con los corazones que yo hago. En el cuento que yo estoy escribiendo, que te digo, lo tengo ahorita un poquito abandonado, pero la ilustración ya está hecha, es esta. Ese hombre es un hombre que tiene el corazón crecido por problemas de presión alta, ya está maduro, pero él siempre se enorgulleció de que siempre tuvo muchos amores. Y es ahí donde hago como esa relación entre la frase de alguien que tiene un gran corazón porque tiene muchos amores o porque tiene mucho espacio para muchísima gente, pero que también tiene que ver con un problema físico, un problema de salud. Sí, de hecho, el cuento transcurre en su mayoría en el hospital. El hombre está hospitalizado ya. Pero recuerda sus andanzas, recuerda su vida. ¿Cuánto es grande el corazón de esta persona? Bastante. Bueno, eso digo yo. Trato de ser un hombre de buen corazón, más que de corazón grande. Intento siempre ser de buen corazón. Entonces, voy a darte un minuto por decir la primera cosa que tienes en la cabeza y que quieres compartir con los otros. Ok. Un libro. Mi libro más reciente.
Que es sobre poesía. Esa es la primera vez que yo escribo poesía que aparece ya en un libro. Y estoy muy contento. Déjalo, muestro rápidamente porque ya tenemos aquí el primero. Se va a iniciar las presentaciones. Se llama Poetas que cruzan el mar. ¿Sí? Es un libro que viene ilustrado, como todos los de mi editorial. ¿Sí? Trae ilustraciones y trae la poesía de 12 autores diferentes de 6 países diferentes. Proyectos de mañana hasta los próximos 6 meses. Mis proyectos. Bueno, primero que nada, seguir trabajando incansablemente, mientras pueda, en todo lo que son mi obra visual y mi trabajo como poeta y como escritor. Estoy por iniciar el próximo mes un taller que yo imparto sobre escritura creativa para capacitar a las personas a que puedan escribir de forma correcta y que queden satisfechos con los personajes, con las situaciones, con los ambientes que puedan crear, con la finalidad de que escriban un cuento. A la par, yo estoy por iniciar también un taller de poesía con un maestro poeta al que admiro muchísimo, de los grandes poetas mexicanos contemporáneos, Luis Armenta Malpica. Y los domingos estoy tomando un taller de escultura para trabajar estas piezas. Este personaje del hombre pelón, barbón, sonriente que aparece, lo estoy trabajando ahora en esculturas para comercializarlo, ¿sí? Pero a manera de esculturillas. Entonces, con eso, más la organización de algunas exposiciones, en mi galería aquí en Guadalajara también voy a presentar una exposición de artistas puertorriqueños acompañados de algunos artistas extranjeros. Bueno, los puertorriqueños también son extranjeros, pero me refiero a unos cuantos invitados de Colombia, de Venezuela, de Perú y de México también. Entonces, pues trabajo, trabajo y trabajo. Eso es lo que pido. Ahora tú vas a hacer una pregunta a mí. Ok, vi tus imágenes en fotografía, en Instagram, me gustaron muchísimo y la pregunta que ya te había hecho era, ¿quieres presentar tu trabajo aquí en México? ¿Por qué no? Ok, ojalá que sí. Solamente tengo que, ¿cómo se dice? Escoger. En español. Escoger. Ajá, Escoger, sí. porque yo hablo portuñol, una porquería misturada. No lo hablas muy bien. Entonces tengo que escoger la fotografía buena, porque debemos hablar si es horizontal, vertical o la mejor por una. Un tamaño se dice Sí, tamaño. Sí. como me escribiste. Entonces tengo Sí. que mirar el más simple que tiene un impacto muy fuerte ya de la distancia. Sí. No, pues para nosotros sería un honor aquí en México tener tu trabajo. Aparte de que en la galería yo he tratado siempre de tener obra de extranjeros y pues sería un honor tener la obra de un italiano tan bueno, tan talentoso. Gracias. Porque también las fotografías que tú miraste en Instagram son todas hechas con el teléfono. El celular, sí. Sí, pero no importa, las vamos a exponer en pequeño formato. Entonces, yo creo que quedan bastante bien. Voy este fin de semana voy a mirar. Ok, No, muy bien. vamos a mirar. Sí, Entonces, tenemos que escogerlo ya. hago trabajar a distancia. Tengo un problema en la garganta, oye, porque hice a comer ¿cómo se dice? El pez. El pez, pescado, El pez. Y no no sé pescado. si me hice mal aquí. Entonces Oh. hablo muy mal también en italiano. Pero te entiendo muy bien, que es lo importante.
Gracias. Si debería cambiar solamente una cosa en el mundo en este momento, solamente una cosa cambiar este. El egoísmo. Para mí creo que la raíz de todos los males y de la mala comunicación entre la gente es el egoísmo. Y el egoísmo lleva a las guerras, el egoísmo lleva a que se propaguen las enfermedades, y el egoísmo lleva algunas veces a la ruina económica, a la ruina social, a la ruina anímica de algunas personas. Entonces yo creo que definitivamente si nos olvidáramos de tanto egoísmo, podríamos tener un mundo mejor. Ahora te voy a dejar soltero un minuto. Tú puedes hacer y decir lo que quieres y yo vuelto. Ok. Bueno, primero que nada, déjame darle un trago de agua. Les presento Galería Señor Valdez, que es el mismo logotipo de la editorial. Y les quiero presentar o presumir un poquito también, porque estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho en equipo en la editorial Señor Valdez, donde iniciamos en plena pandemia, a finales del año 2020, logramos sacar este primer libro, Relatos que cruzan el mar, con la obra de 13 autores diferentes, todo el libro lleno de ilustraciones. Aquí vienen algunas de las ilustraciones. Viene una ilustración por autor. Y en esta editorial yo no solamente publico mi obra, sino también la de otros autores, como les había comentado, y mi apoyo de ilustradores, de artistas visuales, para poder tener un libro que, desde nuestro punto de vista, conjugue lo que son mis dos pasiones, tanto la literatura como el arte visual. A ese le sucedió Relatos que cruzan el mar número 2, ¿sí? Aquí lo tienen, aquí fuimos 10 autores, algunos de ellos nos repetimos, en otros casos aparecieron otros diferentes, siempre con los libros ilustrados, tal y como les había comentado, ¿sí? Aquí aparece, por ejemplo, la ilustración, en este caso, de Rosalía Torres Aquino, una artista muy, pues muy trabajadora, muy buena, que colabora con nosotros en diferentes exposiciones de la galería. Aquí viene una obra de su servidor, a ver, es aquí, ¿sí? Que tiene que ver también con mis temáticas de las moscas, las alas, el corazón. Después de eso, nos lanzamos a la aventura en la editorial de publicar libros ya de autores independientes. Es el caso de José Feliciano. Él es un autor de aquí, de Jalisco, ¿sí? Buenísimo. Que les recomiendo mucho, se llama Relatos de un campesino, un libro muy auténtico, con cerca de 15 relatos, muy buenos, ilustrados también, con fotografías que tienen que ver mucho con las temáticas que utiliza. Después de ese salió el mío individual, que se llama Cuenteando cuentos bajo la lluvia. Este es mi primer libro, totalmente mío, con obra solamente mía. Las fotografías son mías también, las ilustraciones. Entonces es un libro muy personal, un libro que me ha dado muchas satisfacciones, que lo he podido presentar en diferentes ciudades del país y que tuve la oportunidad de presentarlo en abril, en marzo, en San Diego, California. Y salió también este libro de César Iván Morales, un autor de Tabasco, que creo que ya lo mencionó Lola Pelayo, porque Lola Pelayo es una de las ilustradoras que aparecen aquí. Tenemos obra, por ejemplo, aquí de Faber Paternina, un autor colombiano. Y pues el último de todos, el más reciente, el que está por salir y el que está por ser presentado en diferentes ciudades, como les comentaba, Poetas que cruzan el mar, el primer libro que no es narrativa, sino que ya es poesía. Listo, Lucio. Yo le miré, ahora espero de imprimir mi libro en el señor Valdez. Cuando gustes, con todo gusto, va a ser un honor para nosotros. Entonces,
Dime lo que ve, va a parar ahí, ahí, cuando ahí. Mira algo y dime lo Ajá. que miras. Yo veo una caja incompleta o un cubo ¿Cómo? Incompleto. ¿Así? Bueno, ahí es una parte de una casa también. Así es parte de una casa. Ahí veo una plancha de las antiguas, las planchas de carbón. Y ahí veo una caja a la que le falta la tapa. Y ahora voy a entrar en tu vida. Voy a ver el cuadro que tienes atrás de ti. Ah, ok, déjame mover un poquito el celular. Ah, caray, espérame. Algo hice que ya no veo. Ahí. ¿Este? Sí. Ok. Este es una obra que fue hecha en el 2010, cuando fui parte de un tutorial en Salamanca. Yo era el representante del estado de Jalisco porque fuimos seleccionados 10 artistas de todo el país. Y en ese taller de grabado del Centro de las Artes de Salamanca, Guanajuato, hicimos varios ejercicios donde teníamos un tema. En este caso, el tema era crear una historia que tuviera que ver con 5 pasos y que en esos 5 pasos tuviéramos una narración a partir de la visualidad, ¿no? De las artes plásticas. Entonces aquí pues yo me fui con el tema que es tan recurrente en mi obra, que tiene que ver con la muerte. Aparece primero un ataúd de este lado, totalmente solo el ataúd. En la segunda parte aparece ya con una tela que lo cubre. En la tercera, el ataúd ya tiene la puertita abierta donde iría la cabeza y del cual sale un árbol, pero el árbol está seco, pero ya hay una persona ahí que lo acompaña. En la siguiente aparece el ataúd abierto, pero el árbol ya está empezando a reverdecer y ya hay 2 personas que lo cuidan. Y en el último paso está el árbol totalmente frondoso. ¿Sí? A ver, es que no... Sí, mira. ¿Sí se ve? Ok. Ya está totalmente, ya reverdeció, está totalmente sano y ya hay 3 personas cuidando el ataúd. Esta historia puede ser contada tal y como se los dije, o al revés, donde sí. Todo comienza de manera positiva, donde inicia el árbol muy frondoso, se va secando hasta que acaba seco, el ataúd se cierra, ya no hay personas que lo acompañan, y el ataúd termina prácticamente desnudo. ¿Sí? Bueno. Y mañana de mañana me levanto y ¿qué haces? Primero que nada, prepararme café. Yo tengo mucho gusto personal por el café y no puedo iniciar el día si no es con una taza bien cargada de café. Entonces me tomo un café. Tengo vicio de pan, entonces me como una pieza de pan también y comienzo a organizar el día. Después de una hora más o menos de disfrutar ese momento del café, de ver algo de noticias, entonces checo el celular para ver qué mensajes tengo. No me gusta despertar y lo primero que hacer es agarrar el celular porque veo que eso me ocasiona como un poquito de estrés y he aprendido a aguantarme. Porque si fuera una emergencia, tendría llamadas perdidas. Entonces, si solo tengo mensajes, quiere decir que no es nada urgente o emergente, ¿no? Entonces, inicio el día, no siempre, no tengo un orden, digamos. Algunas veces me puedo levantar a las 10 de la mañana porque me dormí hasta las 3 o 4 de la mañana. Otras veces me levanto a las 8 de la mañana, pero porque me dormí desde las 11 o 12. No tengo un orden en ese sentido, reconozco que soy muy indisciplinado, puedo pintar o escribir a cualquier hora del día, si tengo que ir a la imprenta, si tengo que ir con el diseñador, si tengo que visitar a mi familia, si lo que tenga que hacer, pues todo va a depender, digamos, no tengo un día típico. Bueno, Arturo, voy a ringraciarte también a Laura, Lola,
María, Gianluca, que han escrito, también a Lola, María, Laura, Saverio, Gianluca, que pusieron el like o el corazón. El corazón mejor, ajá, porque tú vas a pintar el corazón. Coincide. Todo lo que han mirado la directa, y sin escribir y sin meter nada, pero también mañana la pueden ver en el canal YouTube o solamente escuchar en el podcast de Spotify. Muy bien. Les quiero agradecer a los que se conectaron. Voy a comer. No sé cómo voy a hacer porque con esta garganta no tengo que comer nada, pero tengo que comer. Tienes que comer, sí. Pues que te mejores, Lucio. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y gracias a los que nos van a ver el día de mañana también. Su amigo Arturo Valdés, aquí desde Guadalajara. Estamos en contacto por el proyecto de la fotografía. De la exposición, sí, claro que sí, Lucio. Un verdadero gusto. Gracias. Buenas tardes a ti. Hasta pronto, buenas tardes y buenas noches para ti. Buenas noches, buenas noches. Chao. Chao, chao a tutti.